Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Perfecto. Teníamos problemas con el audio, por eso mismo no arrancábamos la transmisión. Les damos la bienvenida a la segunda fecha del torneo de la Liga Metropolitana, Torneo Joel Luna. Para la segunda fecha de este torneo, entre Social de Alejandro Cor y Club San Martín de Bursaco. A continuación vamos a mostrar nuevamente los sponsors de las camisetas del Club Social de Alejandro Cor. En el orden de primera, tercera, cuarta, quinta y sexta. Hola, hola. Perfecto. Perfecto. Ahí los equipos entraron en calor. Se ve el social de Alejandro Cor del lado derecho haciendo lo suyo antes de comenzar el partido. A continuación vamos a proceder a mostrarles la formación del Club Social de Alejandro Cor. Repitiendo la formación, pero rotando sus jugadores. Dale, Román, dale, boludo, ¿qué tenés, boludo? Piedra.
A continuación le voy a mencionar la formación de San Martín de Bursaco. En el arco tenemos a Prieto Cristian, después jugando una línea de cuatro defensores con Alcaraz y Soto de centrales, Gómez de cuatro, González de tres. De cinco tenemos a Toledo, de ocho, de medio por la derecha juega Couso, por la izquierda Escobar, después tres arriba, de nueve Ruiz Santiago. A la izquierda tenemos a Melián. Y por la derecha tenemos a Aquino, suplentes de San Martín de Bursaco. Antunes, Agustín, Oliva, Alderete y Mancuello. Los cuatro suplentes con los que cuenta San Martín de Bursaco. Ya los árbitros en campo de juego. Casi todo listo para dar comienzo al encuentro para esta segunda fecha entre San Martín de Bursaco y Club Social de Alejandro Cor. Con respecto a la fecha anterior, para el Club Social fue expulsado su director técnico Franco Sehuaca. A cargo, en su lugar, estarán D'Ambrosio Alejo y Nahuel González. El Social buscando la primera victoria en el campeonato. La imagen, vemos a Artaza, vemos a los titulares. Y ya casi todo listo para dar comienzo a esta jornada. El árbitro llamando a los capitanes para el sorteo. Capitán del Social con la número 7, Lucas Coronel. Demora San Martín de Bursaco sacándose la foto. Capitán del Social.
el sorteo de los capitanes. Se saludan y ya casi todo listo para dar encuentro por comenzado. La dupla central tenemos para el Social a Fernández y Aymar. De tres lo tenemos con la número 13 a Flemati Juan Manuel. Por el sector derecho jugando de 4 a Batalla Matías. De 5 lo tenemos a Fabricio el Pulpo Brites. A la izquierda tenemos al número 10 Agustín Artaza, el Cabe. Lo tenemos a Matías Brites por la derecha, jugando como mediocampista ofensivo por el medio. Lo tenemos al capitán, el número 7, Lucas Coronel, el Taca. Y arriba en el ataque tenemos a Ulises Pechito Janutolo, junto con Santizo Valentín. Todo listo, vamos a ver San Martín. Vamos a ver el número 10, Escobar. Va a dar comienzo el encuentro. Inicia el partido. Pelota ahora que recupera el Social. Batalla, Batalla que la regala. Le queda a Brites Matías. Saca por primera vez Matías en el partido. Falta de atrás me parecía. Pelota que le queda a Santizo. Santizo habilitado en la primera. Y está Santizo, cobra offside. ¿Cómo va a cobrar offside? Bueno, cobra offside un poco tarde me parece. Jugada de invalidada. Tiro libre indirecto para San Martín de Bursaco. Tiro libre indirecto ahora para San Martín. Vamos a ver el arquero Prieto, Cristian Prieto. Pensó que era saque de arco, van a salir de con el tiro libre indirecto. El número 2 Alcaraz. Abre la pelota para González. González juega al medio. Recupera Batalla. Batalla intentaba al medio jugando con Coronel, que no estaba. Pelota ahora por la banda. Escobar. Pelota larga de Escobar. Desborda San Martín, buscando el primero. Recupera ahora Social, Fernández la regala. Pelota larga al área, ahora contra Aymar, sale Tula. Pelota de Tula, seguro el arquero. Buena pelota de Couso, buscando los de arriba. Y va a salir Tula con un zurdazo. Va a venir la pelota larga de Tula, buscando a Coronel. Lo pasa de largo, pelota de Janutolo lo que pierde. Busca a Brites, Fabricio. Saca ahora Soto. Fernández que busca ganar. Pierde arriba. Falta de Fernández. Tiro libre peligroso para San Martín de Bursaco. Se va a venir el tiro libre ahora. Escobar se va a hacer cargo de este tiro libre. Mucho viento acá en la cancha de San Martín. Va a ir Escobar, va a tirar al arco. Escobar al arco, pica antes. Blas. Sale rápido Blas, se le ponen adelante. Quiere salir de contra, pelota larga. Ahora para Santizo. Va a buscar Santizo. Arriba Gómez. Se va a acercar Guartaz este lateral, pelota larga para Janutolo, el número 9. Controla mal, lateral ahora para San Martín de Bursaco. ¿Lateral o saque de arco? El jugador pensaba que era saque de arco, el árbitro cobra lateral. Se va a venir el lateral ahora para San Martín. Va a venir Gómez con el lateral. Peina Toledo, gana Artaza.
viste, que buscaba, que no llega, pelota ahora de Escobar por el medio. Encara Escobar, lo corre de atrás el pulpo, Escobar, la cambia de punta ahora para Melián. Melián que desborda, tira al arco, corta Fernández. Perdón, Aquino, el jugador Aquino era el que desbordaba por el sector izquierdo, buscaba el remate. Fernández que tapaba. Va a venir lateral ahora del jugador González. Va a venir lateral área, lateral largo, buscándolo de arriba, saca batalla. González, remata al arco, Tula. El remate era del jugador Escobar, ahora la pelota viene con Artaza. Artaza viene con Santizo, no llega la pelota a destino. Lateral para el social que se va a hacer cargo, Flemati de este lateral. Flemati. Corre en el que peina, Janutro que no llega, le queda la pelota a Santizo ahora, señores y señores. Santizo que desborda. Santizo y el centro que queda corto, va a sacar el defensor a González. Pelota que le queda a Batalla, Batalla que pelea, pierde, pelota al medio ahora con Escobar. Escobar que encara por el medio, va a intentar jugar para afuera, recupera Santizo. Santizo con la pelota dominada, apoya con Artaza. Artaza que genera muy bien y se escapa del medio. Pierde ahora Artaza. Recupera. Firme abajo. Brites, el pulpo. Brites, traba Brites, pierde. Pelota larga ahora para Aquino. Aquino y el centro. Lo que se acaba de errar San Martín de Bursaco. Solo contra el arco el jugador Melián. Saque de arco, se salvó el social. Tuvo la primera para ellos. San Martín. Saque de arco, se va a hacer cargo Tula. Pelota larga de Fernández buscando a Santizo, lo pasa, pelea Januto, lo que no llega. Lateral ahora otra vez para el social. Se va a hacer cargo el jugador Flemati Francisco con la número 13. En imagen Agustín Artaza, el cabe. Lateral de Flemati, pelota para Santizo, Santizo que peina, se chocan entre los jugadores, cobra falta y se chocan entre ellos. Se chocan entre ellos los jugadores de San Martín de Bursaco. El choque fue entre Gómez y Couso y el árbitro cobró falta del señor Lucas Coronel, para mí inexistente. Va a haber tiro libre ahora de San Martín de Bursaco en mitad de cancha. De a poco se va recuperando el jugador de San Martín de Bursaco. El jugador Gómez. Cambio de cinta de capitán para el jugador Coronel. Ahora se va a venir el tiro libre para San Martín de Bursaco. Al parecer se va a hacer cargo el jugador Couso. No sabemos qué está pasando, creo que están pidiendo asistencia para el jugador Gómez. Dudoso lo que está pasando. Teóricamente, si es atendido, tiene que salir de la cancha. Sí, se retira de la cancha. Va a venir lateral de Couso. Se va a hacer cargo de este tiro libre Couso en la barrera Coronel. Sobrando para el ataque Januto, lo Ulises. Un poco más retrasado Santizo. Va a venir el tiro libre. Da la orden el juez. Couso y el centro, media altura, saca batalla. En dos tiempos batalla, ahora busca Janutolo. No llega, saca Brites. Brites para Coronel, no va a llegar, pelota larga. Y pelota ahora de Prieto. Ocho minutos del primer tiempo.
acá en el predio de Club San Martín de Bursaco. Pelota larga de Prieto, buscando a los de arriba. Melián volvía la pelota. Lateral ahora para San Martín de Bursaco. Va en lateral. Saca González, pasa de largo, saca el pulpo. Pelota larga ahora, va a correr Januto, lo que no llega. Va a venir el saque de abajo. Juegan corto, sale jugando San Martín. Saca ahora, recupera el taca que le queda, va a pegar al arco, le pega mordido. Se va ancho el remate. Buen anticipo del social de Alejandro Cor. Buena oportunidad para el social, buena oportunidad de Coronel. Januto lo que le reclamaba el pase hacia la derecha. Fue buena esta de... Fue muy buena esta de social. Buena recuperación, mala salida de San Martín de Bursaco. Y de vuelta Prieto para el saque. Va a venir Prieto. El arquero con el que cuenta San Martín de Bursaco. Pelota a media altura, queda a mitad de cancha. Anticipa a Brites y lateral para San Martín de Bursaco. Perdonen que se escucha mucho el viento, pero hacemos lo que podemos con el audio. Va a venir ahora Brite con la presión. Coronel que mete. Arriba el pulpo. Januto lo que la aguanta. Pelota de Artaza, pelota larga para Santizo, que va a quedar muy larga, y pelota de aquí, de Prieto. Era buena Artaza, era buena la intención, no llegaba Santizo. Pelota larga de Prieto. La baja ahora. Flemati que busca recuperar esa pelota, lo corre Flemati. Flemati contra Aquino. Lateral ahora para el social, que se va a hacer cargo Flemati. Artaza, la pisa Artaza. Sigue Artaza con pelota en los pies. Juega al medio, iba para Brites, no llega. Saca Maimar. Saca González, pelota de Batalla. La pierde Batalla, ahora Brites Matías con la pelota. La cubre Brites y lateral para Social de Alejandro Cor, que se va a hacer cargo Batalla Matías. Fabricio, Batalla, pierde Batalla. Lateral para el Social. Va a hacer cargo Batalla. Lateral largo, buscando a Janutro. Pierde Janutro. Buscan en el medio. Pelota de Couso. Brites Matías. Pelea Brites. Falta contra Brites. Tiro libre para el social. Justamente en la mitad de cancha. Juega rápido. Pelota ahora que le queda a Santillo. Cobra offside. Imposible el offside. Es imposible el offside, pero bueno, cobra offside en línea. Indirecto para San Martín de Bursaco, que juega rápido. Pelota con Alcaraz. González, pelota larga de González, le cae Fernández. Fernández de primera con la cabeza para Artaza. No llega Artaza. Sacaba Gómez. Pelota de Aquino. Aquino con la mague, Aquino contra Filati mano a mano. Aquino, tira el centro, nada, se va por el fondo, saque de arco para el social de Alejandro Cor, saque de arco para el jugador Tula. Juegan rápido, pelota para Aymar, Aymar el pelotazo largo. De primera González. Va el lateral de Brites. Se lo deja que lo haga Batalla. Lateral largo para Janutolo. Intentan anticipar, no pueden. Gana Coronel. Pelota que queda viva y ahora es de Prieto. Sale jugando San Martín. Pasa de largo Janutolo. Pelota larga
Buscando el medio, le queda Coronel. Coronel que la cambia para Artaza, muy larga la pelota, no va a llegar Artaza. Está bueno lo que propone el Social, no le está saliendo. Va a venir el lateral ahora para San Martín de Bursaco. Gómez se va a hacer cargo de este lateral. Saca el lateral. Le queda Coronel. Coronel, pelota larga para Januto, la buena pelota. Sale Prieto, atento al arquero. Era buena de Coronel. Busca el Social. Brites, Matías, pierde Matías. Pelota que iba de Escobar, iba larga. Desbordaba González. Tira al centro González. Saque de arco para el Social. El árbitro indica que se fue antes. El árbitro que advierte al jugador Aquino. Y el partido que sigue. Lateral para Social. Lo va a hacer Batalla Matías. Lateral de Batalla. Peinado el jugador de San Martín. Se quejan de que no se hablan. Ya que había dos jugadores en la jugada, intervino el que estaba peor parado. Y ahora lateral en ataque para el Social de Alejandro Cor. Se va a hacer cargo Batalla Matías. Se mueve Janútolo, pelota al pie para Janútolo. Batalla y saca al jugador de San Martín de Bursaco, Alcaraz era el que sacaba. Batalla, Coronel. Saca González. Fernández, se la regala Aquino. Aquino que encara, pelota, ahora viene. Para Melián, le pega al arco, abierto. Abierto el remate, buena jugada de San Martín de Bursaco. Va a venir el saque del jugador Blas Tula. Calurosa la tarde acá en Camp Bursaco. Va a venir el pelotazo largo de Tula. Tula que saca. Le queda Coronel. Pica la pelota, le queda Santizo. Santizo que buscaba con Artaza que no llega. Pelota que va a pelear Flemati. Gana Flemati. Coronel. Coronel, la pelota larga para Januto, lo que corre. Aquino, rápida está la cancha. Era buena la intención de Coronel. Larga de Prieto. Batalla. Saca el jugador Alcaraz. Pelota de Coronel, aguanta bien Coronel, se va Coronel con pelota en control, mete el pulpo, vuelve atrás y falta para el Social, tiro libre un poco más adelante de la mitad de cancha, tiro libre para el Social, falta contra Coronel cuando intentaba salir jugando. Poco tenemos en 16 minutos, casi 17 del primer tiempo. Un empate parcial 0-0 en lo que va del encuentro. Se va a hacer cargo Fernández de este tiro libre. Va a venir el tiro libre de Fernández. Da la orden el juez. Tira al centro. Saca de pelota que le queda a Coronel que no llega. Buscaba la pelota larga Toledo. Cortaba bien el pulpo. Lateral de González. Pelota para Aquino. Falta contra Fernández, tiro libre para el Social. Prolijo el partido de los centrales por el momento. Se va a venir el tiro libre de Fernández. A la orden del juez, pelota larga, buscándolo de arriba, Coronel que peina, le sale muy recto, busca Artaza, pierden arriba, pelota del pulpo, busca Coronel,
Pelota que sacaba Gómez. Lateral ahora para el social. Se va a acercar con el jugador Flemati Francisco. ¿Qué es Flemati Francisco? Flemati Juan Manuel. Flemati Francisco soy yo. Lateral ahora para Gómez. Lateral de Gómez. Artaza que buscaba arriba. Gana Artaza. Se viene Artaza al ataque. Pelota para Brites. Buena pelota para Brites. Atento Prieto. Era buena. Era buena la intención de los jugadores del social. Pelota ahora que sale jugando con Alcaraz. Le queda la pelota a Artaza. Artaza para Coronel. Coronel que la cambia de frente a nadie porque no había nadie ahí. González. Aquí no. Recupera ahora el social la pelota de Batalla. Batalla, pelota larga. Estaban todos en offside. Recupera San Martín de Bursaco. Pelota de Batalla. Se va a venir encarando. Desborda Batalla. Pelota para Janutro. Janutro para Batalla. Buena oportunidad para el social. Desborda Batalla. Corta el jugador Alcaraz. Y tiro de esquina para el social de Alejandro Cor. Queda tirado Batalla Matías. Recordamos que viene de un terrible golpe contra Fundación Emanuel en la jugada del 1-0 para el social. Se va a venir el córner ahora para el social de Alejandro Cor. Lo va a hacer Artaza, el número 10 del social. Sobrando en defensa los Grites y Flemati. Va a venir el centro, Artaza, el centro pasado. Saca Prieto y va a venir la contra ahora. Pelota larga. Buscaba Melián. Saca el pulpo Fabricio. Se va a hacer cargo Gómez de este lateral. Pelota para Melián. Busca Flemati. Firme Flemati y ayuda a Artaza. Lateral para el social de Alejandro Cor. Buena pelota que recuperó. Va a venir Artaza rápido con el lateral. Saca Artaza. Pelota para Janutro. Janutro se da vuelta. Falta contra Janutro. Y tiro libre para el social. Buena jugada del social, señores y señores. Buscando en este primer tiempo hacer el primero del partido. Ponerse en ventaja en 20 minutos, casi 21. Se va a venir el tiro libre del social de Alejandro Cor. Patea la pelota Melián. Se va a venir el tiro libre. Santizo jugando un poco más abierto. Se empieza a meter al medio. Da la orden el juez. Fernández y la pelota larga buscándolo de arriba. Janutolo. Prácticamente despejó Janutolo. Artaza al arco. Alto el remate. Buen remate. Buen intento de Artaza. Propone el social. Busca el social. Presionando la salida. Ahora el social de Alejandro Cor. Se va a venir Prieto. Juegan la pelota ahora para González. Presiona Brites, gana Brites, lateral para San Martín de Bursaco. Va a venir lateral que se va a acercar con González. Pelota que recupera social, Brites, Coronel, la regalan. Pelota que le queda a Batalla, le pica y se le escapa. Sale a cortar Aymar, firme abajo. Aymar, falta de Aymar. Se va a venir la tarjeta para el jugador Aymar Matías. El primer amonestado en el encuentro. Matías Aymar. Amonestado Matías Aymar en el social de Alejandro Cor, el número 2. Va a venir el tiro libre. Se hace cargo Escobar. Pelota que le queda larga a González. Saque lateral ahora para el social de Alejandro Cor. Se va a hacer cargo Matías Batalla. Batalla de lateral. Saca San Martín. Revienta el pulpo. Y lateral para el social de Alejandro Cor en ataque. Batalla, Santizo, queda mala Santizo, Fernández,
Pelota para Artaza que no llega. Saca Gómez. Brites. Pelota de Melián contra Flemati. Melián que desborda. Flemati que lo corre. Se frena Melián. La pisa Melián. Apoya atrás con Gómez. Presiona Santizo. No llega. Pelota para Melián. Flemati que pelea. Sigue Melián. Pelota para Gómez. Gómez que desborda. Corta Coronel. Saca Fernández. Y pelota que va a correr Santizo. Saca Alcaraz. Pelota alta. Pelea Janutlo. Saca Alcaraz, pelota de Artaza. Artaza y pelota larga para Brite. Brite que controla, buena oportunidad, le pega al arco Prieto. Qué buena oportunidad tuvo el social de Alejandro Corno. Pudo definir bien Brite Matías. Desbordó muy bien Matías. Buena pelota de Artaza. Era buena esta para el social. Pelota ahora de San Martín. Saca Fernández. Lateral para San Martín de Bursaco en ataque. Era buena esta para el social. Pelota de Escobar, ahora para Aquino. Aquino que desborda, intenta tirar el centro. Offside. Offside del jugador Aquino. Y tiro libre indirecto para el social de Alejandro Cor. Se va a hacer cargo el jugador Tula. El arquero que tiene la primera división del social junto con Franco Martínez. En el banco tenemos a Farías. Tenemos a Martínez. Tenemos a Federico Suaje. Va a venir la pelota larga de Blas. Lateral ahora para San Martín de Bursaco en defensa. Sigue el juego, pelea batalla. Se tiraba el jugador de San Martín de Bursaco, lateral ahora para Social de Alejandro Cor. El árbitro llama a un jugador de San Martín de Bursaco. Se ve que está protestando demasiado. Recordamos los suplentes de Social: Martínez Franco, Jorge Peña, Invenetano, Cardoso y Farías. Pelota ahora de San Martín. Pelota larga ahora para Saca Blas. La pelota iba para Melián. Y lateral para San Martín de Bursaco. Viene por el medio San Martín. Escobar que se mete. Sigue Escobar. Saca Aymar. Y pelota de Brite Matías. Coronel. Terrible patada. Roja directa para Couso. Terrible patada, terrible plancha del jugador Couso. Expulsado el jugador Couso en San Martín de Bursaco. Terrible entrada contra el jugador Lucas Coronel. Expulsado a los 27 minutos del primer tiempo, el jugador Couso, el número 8 de San Martín de Bursaco. Se queda con 10 San Martín. Está siendo atendido el jugador Coronel, tratando de recuperarse de esa terrible patada. Se recupera el jugador Coronel. Recordamos, expulsado el jugador Couso en San Martín de Bursaco. Terrible plancha contra el jugador Lucas Coronel. Propone el social ahora. Pelota que se va a hacer cargo
Franco Fernández. Fernández, pelota, recupera Toledo, saca Flemati, pelota a espalda de Gómez, peina y le queda Artaza ahora, Artaza que intenta ponerse enfrente contra Gómez, Artaza que desborda, lo saca con el brazo y saca de arco para San Martín de Bursaco, que se va a hacer cargo el jugador Cristian Prieto. Juega rápido Prieto con Alcaraz. Alcaraz viene con González. González se pone de frente, pelota a la línea. Iba para Ruiz. No podía controlar. Y lateral para el social del Cantro Corso. Se va a hacer cargo Batalla Matías. Desborda ahora Brites Matías. Para mí falta contra Matías. Sigue con la pelota en control. Se pone de frente y lateral ahora para San Martín de Bursaco. González, Escobar, habilidoso el 10 de San Martín, Batalla, sigue Batalla, pierde Batalla la pelota, ahora viene para Toledo, Toledo viene para Escobar, Escobar que intentaba jugar con Ruiz, lateral ahora para San Martín de Bursaco, juega rápido con Melián, venía la pelota para Aquino, Aquino que rápido desborda, sale Tula, con los pies Tula, la regala para Ruiz, Ruiz que intenta desbordar contra el pulpo, viene Ruiz. Intenta Ruiz. Llega Batalla, ayuda. Intentaba Escobar. Gana arriba Melián. Pelota para Ruiz. Ruiz el centro. Aquino que no llega. Y la pelota que se va por la banda y lateral. Para el social se va a hacer cargo el jugador Flemati y Juan Manuel. Artaza. Artaza con Brites, el pulpo. Santizo. Santizo busca con Artaza que no llega. Saca Soto. Devolvía a Fernández, Escobar. Fernández de vuelta. No llega Fernández. Ruiz, Escobar. Amaga Escobar. La pisa Escobar. Saca Brite Fabricio. Pelea Coronel. Coronel y mala pelota de Toledo que se va a la banda. Lateral para el social de Alejandro Cor. Por el sector derecho en ataque de social. Lateral largo que viene de Batalla. Saca Caraz. De vuelta Batalla. Brito Matías intentaba cambiarla de frente, no podía. Coronel. Artaza. Intentaba un tiempo más, no podía. Artaza, busca Artaza. Pelota que corta en Amelian. Tiro libre para San Martín de Bursaco. Por falta del jugador Agustín Artaza. Se va a hacer cargo el número 4, Gómez. Casi 32 minutos del primer tiempo. Algunas oportunidades para el social, algunas oportunidades para San Martín. Tiro libre ahora viene el centro de Gómez, que no llegaba. Pelota de Januto, se la baja Coronel. Muy larga, era buena, pero le queda larga. Y lateral para el social, para San Martín de Bursaco. Va a venir lateral, se acerca González. Flemati, saca Flemati, buena pelota ahora para Santizo. Sale el arquero Prieto lejos, pifia Prieto, busca Santizo y saca. Llega muy bien el jugador Gómez, le queda Artaza. Artaza que encara. Se frena Artaza, juega al medio con el Coronel. Coronel que controla mal. Busca Janútolo. Y cobra falta el árbitro. Inexistente la falta que cobra el árbitro. Y tiro libre en defensa para San Martín de Bursaco. Fue falta del jugador Janútolo contra Alcaraz. Pelota para González. Rebota en Brite Matías. Ruiz. González. Corta Batalla. Y lateral para San Martín de Bursaco. Escobar, Artaza. La pelota que buscaba los de arriba.
Prieto y el pelotazo, media altura, la baja con categoría, Artaza, pelota en control de Artaza. Intentaba el pase filtrado, picaba mal y no llegaba. Artaza, Artaza contra Escobar. Lápiz Artaza. Artaza. Artaza, pelota larga, lo vio a Batalla. Batalla que llega. No, no llega Artaza, no llega a Batalla, era buena la jugada. Era buena la intención de Social. Saque de arco para Prieto. Va a venir de abajo Prieto. Pelota que se va afuera. Mal saque de Prieto. Batalla para el lateral. Batalla que juega para arriba. Saca González. Batalla que controla contra la línea. Lateral para San Martín. Melian. Melian. Pelota que queda corta. Se choca Artaza con Flemati. Fau. Fau del jugador Soto contra Coronel. Tiro libre que se hace cargo Fernández. Fernández y el tiro libre. Peina Coronel, pelota para Batalla. Le queda Artaza. Artaza, gira Artaza. La pisa Artaza. Santizo. Santizo, buena pelota para Coronel. Offside, cobra en línea. Offside de Coronel. Indirecto para San Martín. Se va a hacer cargo Gómez. Adelanta la pelota Gómez, la pide Emilián. Pelota que queda corta. Gana Batalla, pelota larga para Santizo. Santizo contra Gómez, pelea Santizo. Gana Santizo, ahora intenta desbordar. Para mí, falta mano, tiro libre, peligroso para el social de Alejandro Cobra. Había mano del jugador Gómez. Yo pensé que había sido del jugador Santizo. Y tiro libre peligrosísimo para el social de Alejandro Cor. Se va a acercar con el número 10, Artaza. Acomoda la pelota el número 10, Artaza. Acomodando la barrera el arquero Cristian Prieto. Pide 2. En la barrera Ruiz y Gómez. Y tiro libre para el social de Alejandro Cor. Da la orden el juez. Artaza, ahí está. El centro pasado. Y la pelota que le queda al Alcaraz. Alcaraz que controla contra Batalla. Rebota en Batalla. Mano de Batalla. Y tiro libre para San Martín de Bursaco. Ya tenemos 37 minutos. Pelota larga para Ruiz, anticipa a Matías Brites. Pelota que le queda a Melián. Encara a Melián. Melián iba para Aquino. No llega, el pelota de Tula. Tula con los pies. Tula y la volea buscando a Janutolo. Janutolo contra Soto. Artaza. Artaza que controla. El cabe. Artaza. Coronel. Coronel, pelota larguísima para Santizo. Controla el arquero Prieto. Y hace tiempo. Busca con quién jugar. Santizo que no lo presiona. Levanta Prieto. Y va a venir el derechazo buscándolo de arriba. Derechazo largo, pelota para Melián. Lo pasa a Melián. Fernández que pifia. Saca de chilena Fernández, el pulpo que ayuda, pelota de Brite Matías,
Benítez que buscaba el cable, le queda ahora a Escobar. Escobar buscando el remate, frena Escobar, pasa Escobar. Pelota que le queda a Melián, firme Fernández y sacaba el jugador, el arquero, más bien Tula Blas. Bien la defensa del Social, cortando esa jugada peligrosa dentro del área, pelota ahora para Aquino, Aquino que engancha, busca el remate, Aquino, pelota para Escobar y saca Fernández para Santillo que no llega, saca Soto. Matías Brites, de volea Ruiz, rebota en Brites. Lateral en ataque, ahora viene la pelota para Escobar. Escobar con González. González que intenta desbordar, se le va la pelota. Lateral ahora para San Martín de Bursaco. Se va a hacer cargo González de este lateral. Pelota que viene para Toledo. Escobar, saca Fernández, busca Santizo, saca Soto. Coronel que no podía. Toledo, González, pelota ahora viene para Aquino. Aquino que intenta controlar, Aquino contra Flemati. Aquino que la pisa. Flemati, Rabona, a nadie, Fernández con la pelota. Pierde Fernández ahí abajo. El pulpo que saca. Saca el pulpo. Y lateral ahora para San Martín de Bursaco. Gómez con el lateral. Ruiz. Ruiz al arco. Blas. Va a venir el zurdazo de Blas. Buscando los de arriba. Blas y el pelotazo. Buscando a Janutlo. Alcaraz de primera la sacaba. Ruiz. González, pelea Brite Matías, le queda Matías, desborda Matías ahora. Pelota al medio para Januto, lo intenta controlar, no puede. Corta Soto contra Matías ahora. González. González. Fernández, offside, cobra línea. Todo invalidado. Offside, cobra. No hay gol. Lo de San Martín lo gritan, no hay gol. Juega rápido Social, los jugadores de San Martín de Bursaco que se quedan festejando el gol. Plancha del jugador Ruiz. Se corrigen entre los jugadores Social, pelota que juega para Batalla. Batalla y el pelotazo. Saque de arco para San Martín de Bursaco. Desprolijo por el momento el juego de Social. Se quejaba Aquino de que no era offside. Se va a venir Cristian Prieto con el saque de arco. Prieto y el pelotazo, media altura. Aymar arriba. Saca González. Cobra falta. Cobra falta el jugador Aymar. Y tiro libre para San Martín de Bursaco. Recordamos que se fue expulsado el jugador Couso de San Martín de Bursaco. Tenemos ya 42 minutos del primer tiempo. Empieza a terminarse. Últimos 3 minutos más lo que adicione. Se va a hacer cargo Escobar de tiro libre, sobrando los laterales Gómez y González para la contra. Va a venir el zurdazo de Escobar. Da la orden el árbitro. Pelota alta de Escobar. Arriba Ruiz. Saca Coronel. Artaza. Artaza. Saca Artaza. Pelota alta. Busca Santizo contra Gómez. Santizo esperando el pique, saca Gómez y lateral para el Social de Alejandro Cor. Batalla. Santizo que no puede, batalla.
Batalla. Toledo saca Escobar, pelota larga. Que le queda a Tula, sale jugando con Aymar. Aymar, el pulpo, lo come Escobar. Para mí era falta contra Fabricio. Va a venir el zurdazo de Tula. Tula y la pelota alta buscando a Batalla. Saca Alcaraz. Y lateral en ataque para el social de Alejandro Cor. Va a venir Matías Batalla. El pulpo. Matías. Batalla. Y lateral nuevamente para el social. Qué manera de ver laterales, por favor. Batalla. Fabricio. Matías. Matías que se da vuelta. Brites que sigue con la pelota. Cobra falta. Y tiro libre. Buen tiro libre ahora para el social de Alejandro Cor. Se va a acercar con el jugador Agustín Artaza, el cabe. Va a venir Artaza. Se para Janútolo. Habla el 10, habla el 9. Conversan a ver qué hacer. Janútolo, va a venir el centro. Buen centro para Aymar. Saca el carajo, le queda Batalla. Batalla al arco, mordido. Pelota ahora que le queda a Melián. No llega. Lateral para Social. Se va a acercar con Batalla. Fue buena. Fue buen centro de Ulises Janútolo. Coronel, no llega. Ruiz recupera a Coronel. Intenta darse vuelta. Pelota de Melián. Melián la pisa. Juega al medio con Ruiz. Corta Fernández. Batalla. No hay nadie. Le queda Artaza. Patada contra Artaza. No cobra el juez. Escobar. Pelota para Melián. Melián al arco. Llega Aquino. Cubre Flemati. Y ahora pelota de Flemati. Sale con pelota contra Flemati. Contra línea. Para mí había falta de atrás contra Flemati. Lateral para San Martín de Bursaco. Se va a hacer Gómez. Se va a hacer cargo Gómez de este lateral. Ya estamos en tiempo cumplido. 46 casi. Aquino. Terminó el partido. Perdón, terminó el primer tiempo de este. De esta segunda fecha. Por el torneo Joel Luna de la Liga Metropolitana. San Martín de Bursaco con 1-0. Social de Alejandro Cor, 0 por el momento. Vamos a ver qué pasa en el segundo. Nos vamos a una pausa. Nos vemos en un ratito ya con el segundo tiempo. Mientras tanto le dejamos el fixture que tiene el Social de Alejandro Cor en este torneo. En la próxima fecha de local tenemos a 15 de febrero. Luego tenemos que visitar a La Esperanza. Así que bueno, les dejo el fixture del social para este torneo.
Estamos con unos problemas de imagen. Ya está por arrancar el segundo tiempo. Y bien lo solucionemos, damos comienzo al encuentro. Ahí pudimos colocar nuevamente la imagen. Ya con 47 minutos del encuentro. Volvemos al partido. Pelota de Melián. Melián que desborda contra Fernández. Fernández con el cuerpo, lo aguanta muy bien. Cobra falta el árbitro. Cobra falta el árbitro. Cobra falta en línea. Tarjeta amarilla para el jugador Fernández, Artaza. ¿Para quién le sacó la amarilla? Amarilla para Fernández. Amonestado a los dos centrales. Amonestado a los dos centrales de Social del Cantercor. Se va a venir un tiro libre peligrosísimo para San Martín de Bursaco. Se va a venir el centro del jugador Escobar, el número 10 de San Martín. Y en el centro y está Alcaraz por arriba. Y saque de arco para el Social de Alejandro Cor. Va a venir Tula, empieza a caer la tarde acá en Bursaco.
Pelota larga de Tula. Intentaba Coronel, pelota del Pulpo. Pelota larga para que corran los delanteros que no van a llegar. La corre Artaza, se exige Artaza. Pelota de Cristian Prieto, la regala, viene la pelota para Janudo, lo controla mal. Ruiz, Coronel. Coronel, lateral para Social. Saca Coronel, pelota para Artaza, le queda Artaza, va a buscar el centro, pelota para Janútolo. Larga la pelota, pica la línea y se va. Era buena la intención de Artaza, era buena la jugada del Social. Y saque de arco ahora para San Martín de Bursaco, que se va a hacer cargo el jugador Cristian Prieto. Va a venir Prieto. Pelota que busca Aquino. Saca Fernández. Pelea Brite Matías. Arriba con Ruiz. Ruiz que toca. Recupera Janútolo. Janútolo que la pisa. Apoya ahora con Brite Fabricio. Fabricio con Coronel. Coronel con Fabricio. Fabricio que no llega. Matías Aymar que recupera, pelota de Coronel. Coronel con el sombrerito, pelota de Brites Matías. Era falta para mí contra Matías. Hubo cambio en San Martín de Bursaco, se ve. En lo que fue el entrenamiento en tiempo. Entró el número 14, Oliva. Y en cuanto me dé cuenta les voy a decir quién fue el que se retiró. Si no me equivoco, fue el jugador... Creo que González, sí, González, el número 3 fue el que se retiró, lateral de Batalla, Coronel y el centro, complicado para Prieto, ¿no? Agarra Prieto y saca ahora. Corre Santizo, llega Santizo. Corre Flemati contra Melián, no va a llegar Melián. Cuerpo de Fernández, bien con el cuerpo, lo saca. Y lateral para el Social de Alejandro Cor. Saca Flemati, Flemati con Artaza, Artaza con el Pulpo que encara, pelota al medio con Coronel, Coronel que pifia, saca Soto, Escobar, Aymar, Ruiz, pelota de Ruiz, larga pelota, y saque de arco para el Social de Alejandro Cor, hubo cambio de botines para Batalla Matías, se puso unos tapones bajos. Se ve que la cancha está bastante dura. Tula. Tula con Aymar. Aymar que le queda larga. Lateral. Lo presionaron rápido. Lo presionó rápido Aquino. Lateral para Social. Se va a acercar con Batalla. Batalla largo. Lateral para Coronel. Coronel que peina para Janútolo. Le ganan a Janútolo. Aymar. Lo chocan de atrás a Brite. Terrible choque. Terrible choque contra Brite Matías, no cobró nada el árbitro, se acalambró Brite Matías. Sale Tula. Y pelota de... Pelota contra de Tula. Detiene el árbitro. Detiene el árbitro el encuentro. Alambre no, murra. Se va a reanudar el encuentro, se recupera de a poco el jugador Brites Matías. El árbitro se la devuelve al jugador Blas. Tula, va a venir el zurdazo largo, buscando a los de arriba. Pelota, buscando a Janútolo. Buscaba el taca, Coronel para Artaza. Saca Alcaraz. Flemati de primera, le queda Escobar. Escobar contra Brite Fabricio, Flemati contra Escobar, pasa, el taca que saca, saca Coronel y lateral para San Martín de Bursaco. ¡Atrás, Mati! Tenemos ya 53, pasa de largo Flemati. Va a venir lateral. Pelota ahora de Santizo, que se viene en velocidad. Santizo, pelota larga para Janútolo. Difícil, la va a pelar Janútolo. Saca la pelota
Gómez. Perdón, el jugador Ruiz. Y lateral para social de Alejandro Cor. Aymar, pelota larga de Aymar para Janutolo. Janutolo que controla muy bien. Le queda atrás. Sigue Janutolo. Cobra falta el árbitro. Falta contra Alcaraz. Se va a venir un cambio en San Martín de Bursaco. Se va a retirar en Social de Alejandro Cor también. Se retira el jugador de Social, el número 8, Brites Matías. Va a ingresar en ese lugar. Va a ingresar en ese lugar el jugador Chaco con la número 16. También se retira el jugador Lucas Coronel. Y entra en su lugar el jugador Jorge Peña con la número 18. Se va a hacer cargo de Ruiz, pelota larga de Ruiz, queda corta. Artaza, Artaza que pasa a ser el capitán ahora, con la plancha venía Toledo, le queda larga a Toledo. Y lateral para el social de Alejandro Cor. Se va a hacer cargo Artaza de este lateral. Cambia con Peña, Peña se va a hacer cargo de este lateral ahora, el número 18. Lateral que juega con Brites Fabricio. Fabricio, mete Toledo, pierde Brites. Recupera Flemati. Flemati que trababa. Peña, Artaza. Artaza para Batalla. Batalla la cambia. Ay, si pasaba era buena. Pelota ahora de Alcaraz. Alcaraz que saca. Le queda ahora Artaza. Artaza viene para Janutolo. Falta contra Artaza y tiro libre. Peligroso. Buen tiro libre ahora para el social de Alejandro Cobra. Amonestado en el conjunto local. Un nuevo amonestado tenemos ahora. Si no me equivoco, el jugador Ruiz puede ser el número 9. Tarjeta amarilla en el local. Se da poco, se va a ir recuperando el jugador Artaza. No, el jugador amonestado fue el número 2, Alcaraz. Y buen tiro libre para el social. Buscando ponerse arriba en esta. Janutolo y Artaza para los tiros libres. Un zurdo y un derecho, el 10 y el 9. Va a la orden el juez. Da la orden. Pasa Artaza. Pelota para Artaza, juega preparada. No llega, cortaba bien el jugador de San Martín de Bursaco. Se va a venir un cambio en San Martín de Bursaco. Se va a venir el cambio. Se retira el jugador Gómez con el número 4. Ingresa en su lugar con la número, creo que entra el número 13, Antunes. Sí, el número 13, Antunes, lateral de Batalla. Januto lo que peina. Cristian Prieto. La piden arriba, pelota larga. Pasa y pelota del arquero Blas Tula. Un saludo para la gente de Entre Ríos, Liebig, del departamento de Colón. Muy buena gente en ese hermoso pueblo. Saca Escobar, presiona al Chaco, no llegaba el Chaco, cobra falta del Chaco. Tarjeta amarilla para el Chaco, para el número 16. Se va a acercar lo de este tiro libre el jugador Ruiz. Va a venir ahora Escobar. Juega corto Escobar con Ruiz. Sale Artaza a presionar. Ruiz con la pelota. Rebota en Artaza.
Ruiz. Pelota que le queda a Janutero, que no llega. Saca Peña. Toledo. Toledo. Peña, Artaza, pelota de Artaza, si la tira larga es buena. Artaza por la línea, viene para Batalla, Batalla que corre, busca, ahora va a buscar el centro, desborda Batalla, la tira larga, Batalla intentó atar el arco. Terminó mal Batalla. Terminó mal la jugada Batalla. Va volviendo de a poco Batalla, era buena el social igualmente. Va a venir ahora el saque del arco de Cristian Prieto. Pelota está larga de Soto. Fabricio que no podía. Aquino. La pisa Aquino. Peña firme y gana Peña. Bien. Lateral. Antunes. Batalla firme. Traba Batalla. Melian, pelota larga de Melian a espalda de Flemati, no llega Antunes y la saque de arco para el social. Ya tenemos 60 y medio. Va a venir el saque de Tula, va a jugar corto seguramente. No, lo va a dejar a Fernández que saque. Fernández. Pelota larga. Chaco que no llega. Pelota de Artaza. Artaza que la pisa. La pierde Artaza con Toledo. Toledo que juega al medio, no llega. Fernández de zurda y le saca. ¡Juez! ¡Eh! No llegué, no llegué a ver qué pasó. Tirado en el suelo el jugador Fernández Franco. Se ve que con un cruce con el amonestado Alcaraz. Empieza a caer la tarde acá en el predio de San Martín de Bursaco. Tenemos el partido 0-0 por el momento, con uno menos expulsado. Se fue en el primer tiempo el jugador Couso de San Martín de Bursaco, el número 8. Va a jugar de abajo Tula Blas. De a poco se recupera el jugador Fernández. Entrando en calor los suplentes de San Martín de Bursaco con el profe Fabricio. Va a venir Aymar, va a salir de abajo Aymar. ¡Juez! Se adelanta Milán. ¡Se le está adelantando, pelotudo! Pelotazo de Aymar. Pelota larga de Milán contra Peña, Peña que controla, se cae Peña, pierde Peña, pelota de Aquino. Aquino, corta Brites. Escobar contra Santizo. Escobar, el centro pasado para Melián. Le queda a Melián, ahí está. Le quedó larga. Le quedó larga. Y pelota de Blas Tula. Tula con Batalla. Batalla que la deja correr. Pelota que recupera a Oliva. Va a venir lateral de Peña, que pasó a jugar de 4. Peña. Artaza. No llega Artaza. El pulpo. Mano. Cobró el árbitro. Tiro libre para el social del Catrocor, que no los viene ejecutando bien. No vienen aprovechando bien los tiros libres que tienen a favor el social de Alejandro Cor. Nuevamente se preparan Artaza y Janutolo. Artaza y Janutolo para este tiro libre. 64 minutos tenemos del primer tiempo.
Va a venir el centro al arco. Ahí está. Sacó el arquero. Prieto. Buen tiro libre de Artaza. La sacó el arquero Prieto con una sola mano. Era buena oportunidad del social de Alejandro Cor. Va a venir Artaza ahora. Busca Fernández. Artaza y el centro. Buscaba el Chaco arriba, no llega. No se va la pelota. Lo aprieta Prieto. Ay, el Chaco casi que la recupera. Agarra con la mano Prieto, levanta. Y va a salir desde el arco el arquero Cristian Prieto. Se empieza a levantar un poco el viento nuevamente acá en la cancha de San Martín de Bursaco. Va a sacar Prieto, sale de abajo, le queda batalla. Cobra falta de Chaco. Lícito para mí el quite del Chaco. Para mí lícito el quite del Chaco, cobra falta el árbitro. Estaba amonestado Cardoso. Va a venir el tiro libre del jugador Escobar. Gente en el área, zurdazo de Escobar ahora. Busca Artaza, le queda a Meliana y saca la pelota al rebote. Gol. Gol de San Martín de Bursaco. El jugador Toledo lo hizo de rebote. 1-0 para San Martín de Bursaco. Gol del número 5 Toledo. A los 66 minutos y medio. Gol de San Martín de Bursaco, gol del 5, gol de Toledo. 1-0 gana el local. Artaza ahora. Busca Artaza. Buscaba el pelotazo y no llega. Aquino, Aymar. Aymar con batalla. Batalla que controla. Saca batalla. Busca Artaza, rebota en el jugador de San Martín. Lateral para Social, juega rápido con Janutolo. Alcaraz que cubre, Janutolo lo que busca, no puede. Y tiro libre para San Martín de Bursaco. Se va a venir el Prieto para sacar del arco. Prieto sale de abajo. Arriba Peña. No va a llegar Artaza, no va a llegar el social. Lateral ahora para San Martín de Bursaco. Va a ser el lateral ahora. Mancuello. Mancuello y lateral contra Peña. Melián que busca. Cobra falta otra vez. ¿Qué está cobrando faltas inexistentes el árbitro del encuentro? Cobra falta ahora de Peña contra el jugador Melián. Y tiro libre para San Martín de Bursaco, un poco más atrás de la mitad de cancha. Se va a hacer cargo el jugador Escobar, que va a meter un zurdazo buscando la misma chance que en la del gol. Viene Escobar, pelotazo largo, peinan, ahí está. Pasa fino la pelota esa. Pasa fina esa pelota por el segundo palo. Juega rápido Tula, no. Va a salir el pelotazo largo de Fernández. Fernández y el pelotazo. Le queda a Janutolo, no llega, se traban entre compañeros.
Vi buena pelota de Peña ahora para Batalla, que Batalla va a intentar desbordar, desborda Batalla, lo agarran de todos lados, Batalla tiene que cobrar penal, lo están agarrando de todos lados a Batalla. De todos lados los agarraban a Batalla, el árbitro no cobra, se viene ahora con la contra el jugador Mancuello, la cruza, pelota de Santizo, Santizo que la baja, sigue Santizo, la pierde Santizo, recupera Brites, la vuelven a perder, pelota de Escobar, Escobar. Llega aquí, no, no, se pasa largo Blas. Y saque de arco para el social de Alejandro Cor. Para mí era penal para el social de Alejandro Cor. Lo estaban agarrando de todos lados al jugador Batalla Matías, al número 4. Saque de arco ahora para social de Alejandro Cor. Salí, Mati, salí. Salen jugando, pelota para Peña. Peña la puntea. Se va a hacer cargo del lateral Jorge Peña. El pulpo. Pierde con Toledo. Había una mano, no la cobra. Pelota ahora para Escobar. Escobar infiltrada para Melián. Saca Aymar. Aymar para el Chaco. Offside cobra el árbitro. Nuevamente offside. Estamos cobrando medio raro últimamente en este segundo tiempo. Se va a venir el indirecto para San Martín de Bursaco. Juega rápido con el jugador Mancuello. Mancuello con pelota en control. Juega con Aquino. Aquino que espera que pase Mancuello. Aquino con pelota en control. Cuerpo de Artaza. Se viene Batalla con pelota en control. La pierde. Recupera Artaza. 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 Lo saca muy bien con el cuerpo. Sí, Artaza con pelota en control. Artaza. Artaza para Batalla, no, para Janútolo. Januto, pifia, Janútolo. Toledo, el autor de gol. Toledo, aquí no. Aquí no. Cambia de frente para Escobar. Corta Flemati. Flemati la cambia para Santizo. Se va al ataque Flemati, Santizo que la pierde. Pelota ahora va a intentar agarrar Blas. Sangre de arco. Tenemos ya 71 y medio. Pelota de Fernández. La apura Melián. Engancha a Fernández. Sale muy bien jugando. Fernández. Flemati. Controla Flemati. Por arriba para Santizo. Santizo de vuelta para Flemati. Flemati. Se chocan entre jugadores de San Martín de Bursaco. Lateral para el social. Lo va a hacer Santizo. Largo ahora para Janútolo. Janútolo que controla. Se pone de frente. Janútolo para el Chaco. Se ve que estaba adelantado. Y el juego que sigue, la pelota no se va. Lo va a buscar el Chaco, no llega, no lo toca. Se tira el jugador de San Martín. Recupera Janútolo. Janútolo que se mete al área. Tira al centro y está para Batalla. El arquero Prieto. Definió donde estaba el arquero. Buena posibilidad para Social de Alejandro Cor. Tuvo el empate Social de Alejandro Cor y no pudieron concretar. Era buena la jugada, era buena la recuperación. Pelota ahora para Aquino. Aquino que desborda, va a intentar llegar. No llega Aquino, para mí se le va, pero el árbitro dice que no. Y tiro de esquina ahora para el social de Alejandro Cor. La saca Aymar Matías al tiro de esquina. Vamos, Nero, dale, dale. Va a venir el córner. Va a venir el tiro de esquina de San Martín de Bursaco. Va a venir el tiro de esquina ahora para San Martín. Se va a hacer cargo el jugador Escobar. Viene el centro, saca Peña. Pelota que le queda al Chaco. El Chaco, pelota larga para Santizo. Santizo que controla, se viene Santizo en velocidad. Va a intentar llegar Santizo. Santizo que se frena. Engancha Santizo. La cambia ahora para Janútolo. Janútolo de volea derecha, le pega mal. Se apuró el jugador Janútolo. Ulises Janútolo. Buena otra vez, buena llegada del social de Alejandro Cor, que está empezando a mejorar de a poco en este segundo tiempo. Buena llegada al social, se apuró Ulises Janútolo para definir. Tenemos 74 minutos, tirado en el piso el jugador Alcaraz. Se recupera Alcaraz.
y se va a venir el saque de arco para San Martín de Bursaco. Va a venir el saque de Cristian Prieto. Prieto y el pelotazo. Saca Peña, Santizo. Santizo y la pelota ahora para el Chaco. Batalla el Chaco. Offside, cobra otra vez. El que estaba en offside era Janutolo. Aparecen el Chaco y batalla de atrás de los defensores. El que estaba adelantado era Ulises Janutolo. El que agarra la pelota era el Chaco. Mal cobrado nuevamente un offside de este de línea del sector derecho. ¿A dónde fue el offside? Va a venir el tiro ahora de Escobar. La pedía Mancuello. Escobar ahora y el pelotazo. Melián, Flemati. Corre Flemati. Choca Flemati, la pierde. Se va al lateral. Lateral para el social. El pulpo que se la pasa ahora para que saque el lateral a Flemati. Artaza ahora. Artaza. Sigue Artaza. Desborda Artaza. Lateral para el social de Alejandro Cor. Va a salir rápido. Lateral ahora corta Soto. Nuevamente lateral para el social. Lateral para Santizo. Corta Soto nuevamente. Pelota ahora del pulpo. El pulpo viene para Artaza. Larga la pelota. Va a venir el lateral de Antunes jugando de 4 ahora, el número 13. Pelota para Melián, no llega, lo pasa a Flemati. Fernández que controla de pecho. Sale la volea con la plancha de Melián. Saca Alcaraz. Pelota que buscan ahora en el medio, pelea Janutolo. Antunes. Larga con Melián. Lateral, se le va. De la para social, se va a hacer cargo Flemati. Ya entrando en lo último del partido, pisando ya 77 minutos. Brites, Artaza, corta Escobar, la pierden abajo. Escobar que va a buscar darse vuelta, la pisa Escobar. Escobar contra Artaza y Flemati, recupera Artaza, lo bancó muy bien Flemati. Artaza y la pelota para Janutolo, Janutolo que controla. Lo corta Toledo, pelea Janutolo. Janutolo con Artaza. Artaza y el pelotazo ahora para Batalla, habilitado. Sale Prieto, se la pica, viene Batalla, le pega el arco y va a entrar. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del social! ¡Del social! ¡Del social! Batalla lo hizo, se la picó. Golazo de Batalla, golazo del social. Buenísima la pelota ahora de Artaza. Buenísima la definición de Batalla a los Centurión contra River. Ese famoso 4-2 entre Boca y River. La picó Batalla en dos tiempos, nuevamente con cabeza liquidando. Y el gol y el empate ahora del Social 1-0. Perdida 1-0 con gol del número 5 Toledo. Lo empata ahora con gol del número 4 Matías Batalla. 1-1 el encuentro, señoras y señores. 1-1 el encuentro en 78 minutos. Y queda mucho todavía, créame que queda mucho. Creo que se lesionó en el festejo el jugador Aymar Matías. Si no me equivoco, se acalambró. Se pasa, Mati. Es hereditario. Se queda también el autor de gol tirado en el piso. Gran desgaste de los jugadores social. 1-1 el encuentro. Demorado el encuentro. Sinceramente, de acá no sabía si iba afuera, no sabía si iba adentro. Así que por eso demoramos en el relato del gol. 1-1 el encuentro, gol de Batalla Matías. Que seguramente el social siga buscando dar vuelta al encuentro.
Se retira Aymar lesionado. No sabemos si la, si la rodilla, si fue un calambre. Entra el número 15 en lugar de Aymar Matías. El jugador Invenetano. Intentan sorprender, le pegan al arco. Y se reanuda el encuentro. En casi 80 minutos. Pelota de Artaza. Artaza que la pisa. Pelotazo nuevamente para Batalla. Batalla que controla. Y Benetano que pasa. Pelota para Benetano. Va a tirar el centro. Centro por abajo. Alcaraz. Saca ahora Mancuello. Al parecer se acalambró el jugador Aymar Matías. Va al lateral ahora de Peña. Peña para Canutolo. Canutolo que la pisa. Se la saca Mancuello. Lateral ahora para Social. Lo va a sacar Invenetano. Lateral de Invenetano. Lateral nuevamente para el Social de Alejandro Cor. Invenenato con el lateral. Canutolo. Invenenato para Canutolo de vuelta. Buena jugada ahora el Social. Desborda Canutolo. La va a perder. Queda adentro. No. Saque de arco para San Martín de Bursaco. Saque de arco para Cristian Prieto. 1-1 el encuentro. Prieto que se va a hacer cargo de este lateral. Pelota que viene para Melián. Controla Melián. La pisa Melián. Se le va a Melián. Y lateral para el Social de Alejandro Cor. Pelota ahora para Artaza que no llega. Melián. Toledo. Benedato. Toledo. Melián. Pelota de Artaza del número 10. Artaza que la pisa contra Toledo. La pierde Melián que recupera. Pelea Artaza. Melián que la pisa. Juega ahora con el número 14. Recupera el Chaco. Recupera Matías. Terrible patada de Mancuello. Uno de los ingresados. Y tiro libre para el Social. Amonestado el número 16 en el local. De a poco se recupera el Chaco. De a poco se recupera Cardoso, el número 16. Y se va a venir el tiro libre para el Social de Alejandro Cor. Lo va a hacer Artaza, que repito, últimamente mal aprovechado los tiros libres del Social de Alejandro Cor. Se va a venir el tiro libre en 82 minutos. Centro de Artaza, saca Alcaraz, pelota que le queda a Melián. Melián juega de primera al medio. Aquino. Pelota peligrosa para Melián. Sale Tula. La agarra Tula. Perfecto, Tula. Pelota ahora de Artaza que se viene al ataque. Que rebota en el jugador Oliva. Se va a venir el lateral para el Social. Y de Artaza. Le llegan a Artaza. Amarilla para el jugador Soto. Amarilla para el jugador Soto, se ve que por protestar. Invenenato con el lateral, el número 15. Cardoso que se intentaba dar revuelta, no podía. Invenenato nuevamente con el lateral. Lo busca el Chaco. Cardoso que la aguanta. Falta contra el Chaco de atrás para mí. Sigue el Chaco, pelea el Chaco, busca el Chaco. Intenta desbordar ahora, pelea esa pelota con el cuerpo, lo saca, sigue el Chaco. Pelea ahora la pelota que la busca Canuto, lo pasa de largo. Saca el pelotazo largo, viene contra Aquino, pasa de largo a Flemati. Fernández que intenta cortar, sigue Aquino con pelota en control. Santizo contra Aquino, saca Flemati. Falta, ¿falta de quién? No sé de quién cobró falta, sinceramente. Va a haber tiro libre peligrosísimo para San Martín de Bursaco. En ya 84 minutos de este partido, empieza a caer la tarde. Se va a venir el tiro libre ahora.
Se va a hacer cargo el jugador Escobar. Da la orden del juez, Escobar y el centro. Saca Flemati. Flemati, Batalla que la pelea. No llega a Batalla. Se va a hacer cargo de este lateral el jugador Mancuello. Oliva, Mancuello, estaba. Batalla, buena, trabada de Batalla. Ahora le queda el Chaco para Batalla. Y se viene la contra del Social, señores, señores. Batalla que corta, muy bien Soto. Era buena del Social, no la cambió Batalla. La pedía Janutolo. Y propone el Social, quiere buscar ponerse arriba en este partido, en la segunda fecha del torneo. Si va a venir, no vi si fue lateral, si fue tiro de esquina. Se va a venir el tiro de esquina, seguramente para el Social de Alejandro Corso. Va a hacer cargo el jugador Agustín Artaza, el Cabe. Ya en 85, últimos 5 minutos del encuentro, más lo que adicione. Artaza viene el centro, pasado, los pasa a todos. Pelota de Soto, rebota en Batalla y lateral para San Martín de Bursaco. Va a venir el lateral de Antunes, Aquino, y falta contra Flemati de Aquino. Artaza, le tira la pelota para atrás, Fernández que la va a acomodar, se va a hacer cargo Fernández. Va a venir Fernández, va a dar la orden el juez, da la orden el árbitro, pelotazo de Fernández para el Chaco que no llega, saca Alcaraz, Aquino, arriba Fernández que gana, pelota de Artaza, Artaza para Fernández que va a desbordar, contra Antunes, no va a llegar, vuelve Fernández, y lateral en defensa para San Martín de Bursaco. Oliva, presiona el pulpo. Toledo, pelota larga y lateral para Social. Flemati. Santizo. Buena pelota para Brites. Brites. Janutolo. Pasaba Benvenato, nadie lo veía. Pelota ahora de Melián contra Peña. Melián que sigue. La para Melián. Contra Peña. Apoya atrás. Pelota de Mancuello, centro de Mancuello, Blas. La agarra Blas y va a salir ahora con un zurdazo largo seguramente. Blas Tula. Tula y la pelota larga ahora para el Chaco, para Cardoso. Gana arriba Soto. Oliva. Fernández. Fernández, controla Fernández, se la lleva. Pelota larga, estaban todos en offside, Fernández tiraba una pelota larga, intentaba Batalla. Prieto ahora. Va a venir Prieto, pelota larga de Prieto, le queda Envenenato. De cabeza devuelve, Alcaraz, le queda Artaza, lo chocan de atrás. Pelota ahora, falta, cobra el árbitro en el círculo central. Y tiro libre para San Martín de Bursaco, ya pisando los 88 minutos, últimos dos, más lo que adicione. Va a venir el tiro libre del jugador Escobar. Escobar y el zurdazo, busca ahora Peña que saca. Batalla que no llega. Invenenato que no llega. Va a venir el zurdazo de Blas. Pelota larga. Se va muy ancha. Y la amarilla para quién. Amarilla para el número 7, Aquino. Le sigue protestando. Amarilla para el número 7, Aquino. Si va a venir la lateral de Mancuello. Pelota larga para Aquino. Saca Batalla. Santizo, pelota para Janutolo. Saca Soto. Lateral para el Social en ataque.
Brites, Flemati, Brites, Brites, pelota larga de Brites, para batalla que no va a llegar, Prieto. Prieto y el pelotazo, viene para Aquino, saca Peña y lateral para San Martín. Últimos 30 segundos de juego, malo que adicione. Pelota para Melián. Melián contra Peña. Melián al medio. Le queda a Escobar. Pelota para Aquino. Sale Tula. Travesaño. Lo que acabamos de salvar. Lo que se acaba de salvar ahora el social. Pegó en el travesaño. El rebote de Melián. Buena oportunidad para San Martín de Bursaco. Adicionó 4 minutos más por lo que veo. 4 minutos más vamos a jugar. Nos vamos hasta los 94. Flemati, Santizo. Va con los dos pies. Ahora sigue Santizo, gana Santizo. Pierde ahora Santizo. Cobran falta contra Santizo. Falta contra Antunes. Amarilla para el jugador Valentín Santizo. Se va a venir el tiro libre. Y ya empezamos a pisar una de las últimas jugadas del partido. Va a venir el tiro libre de Escobar. Zurdazo de Escobar al área. Saca Fernández. La peinaron para atrás. Casi se mete por el segundo palo de Blas. Y a ver, saque de arco. Saque de arco para el social de Alejandro Cor. Vamos con la segunda, Va a venir Fernández. Saca Fernández. Devuelve Escobar. Flemati que vuelve. Fernández contra Aquino. Saca Fernández de zurda, le queda Escobar, peina Escobar, pelota de Janutro no, saca Soto, Cardoso, recupera el pulpo, pelota, buena pelota de batalla para Brite Fabricio. Fabricio al arco, Prieto, buen remate de Fabricio, atento el arquero Prieto Cristian. Terminó bien la jugada Brite Fabricio, pelota larga ahora para Melián, no llega Melián. Y pelota del jugador Blas Tula. Tula y la pelota larga. Amplia la pelota, pero va a intentar llegar Cardoso. No llega, le queda atrás. Y lateral para San Martín de Bursaco. Se va a hacer cargo ahora Mancuello de este lateral. Va a venir Mancuello. Mancuello para Melián. Peña en Venerato. Peña que la tiene. ¿La va a perder Peña? No. Saca Fernández. Janutelo. Artaza. Artaza, buena pelota para Batalla que está habilitado. No, lo va a cobrar a offside nuevamente. Offside del jugador Batalla. Tiro libre indirecto para San Martín de Bursaco. Una de las últimas ya. Pisando los 93. Último minuto. Pelotazo de Prieto. Pelota larga al área, peina Peña peligroso, gana Tula arriba. Y va a salir Blas Tula, pelota larga de Tula. Viene para Santizo. Pelota de Oliva, gana Brites. Cardoso, pelota de Cardoso, saca Alcaraz. Brites, buena pelota para Artaza. Artaza al arco, Prieto en dos tiempos. Era buena de Artaza. Hace tiempo el arquero. Va a ser la última seguramente. Saca Prieto, se cae. Cardoso. Artaza, gana Artaza. Artaza que sigue, encara Artaza. Era buena la pelota. Corta Fernández, no llega a cortar Fernández. Y ahora se viene Escobar, Escobar para Aquino. Aquino que desborda y está. Gol. Gol de San Martín de Bursaco. Golazo de San Martín de Bursaco. En una contra. En una contra.
una pérdida arriba de la pelota. Gol de San Martín 2-1. En la última del encuentro. Gol de San Martín 2-1. Para mí estaba en offside el jugador Aquino. Pero bueno, se va a reanudar el encuentro. Artaza, pelotazo de Artaza. Devuelve Toledo, Januto lo que busca. Saca Escobar, pelota de Melián, sale Tula y lateral para San Martín de Bursaco. Va caminando a buscar la pelota, se va a terminar el encuentro. 2-1 el partido. Melián. Pelota larga, saca Flemati, le queda Escobar, le queda Santizo, va a salir Santizo, gambetea Santizo, pelota que viene para Batalla, Batalla al medio, la recupera Peña, es para echarlo, eso es para echarlo. Se viene la segunda tarjeta, y lo echa, expulsado el jugador Mancuello. Expulsado el jugador Mancuello. Se va a venir la última del partido. Tienen que ir todos al área para mi gusto. Va a venir Batalla con la pelota. Centro pasado. Prieto. Prieto y el pelotazo. Final del encuentro acá en la cancha de San Martín. El local San Martín de Bursaco 2. Social 1. Se termina el partido. 96 minutos se jugaron del encuentro. 2 para San Martín, 1 para el Social. Damos por finalizado el encuentro. Y nos vemos en la próxima fecha de locales contra el Real Sociedad. Espero que les haya gustado.